pájaro soñador. Sí, dime, Volcán. Hola, Jan. Ya sé con quién se reunió Jiggy del otro día. Uma Erdamar. ¿Estás seguro? Sí. Al ver las fotos me di cuenta de que se trata de tu madre y quise informarte inmediatamente. Bien, muchas gracias. Sigo investigando. Si averiguo algo más, te llamaré, Jan. Gracias. ¿Dónde estás? Ahora voy, mamá. Buen día. Mi amor. Mi vida. Oh. Hola. Emre, qué lugar tan bonito. Me encanta. Es muy bonito, mucho más que la antigua oficina. Tú puedes venir cuando quieras. Sentémonos, ven. No quiero molestar. Llévale café, por favor. Muchas gracias por todo. Igualmente. Cuídate mucho. Tú también. Hasta luego. Buenos días. Me pareció que estaban hablando de mí. Mi mujer está aquí, por favor, se la presentaré. Oye, Enre, Ahmed acaba de decirme quién eres. Y la verdad es que tengo muchas preguntas. ¿De verdad crees que serás feliz con este trabajo? Oiga, como ya le dije, necesito este trabajo. ¿Te estás escribiendo de nuevo? Me asustaste. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Acabo de llegar. Oye, ¿podemos hablar un momento? Por supuesto. Siéntate. Chanem, por favor, discúlpame, ¿sí? Proponerte matrimonio fue una completa estupidez. ¿Qué? ¿No era en serio? Por supuesto que sí, pero luego pensé en lo que dijiste. Cuando Jan regresó, yo entré en pánico. Y me obsesioné con la idea de protegerte. No quería que él te volviera a hacer daño. Sí, perdí la cabeza. Pero tienes razón, somos buenos amigos. Solamente eso. Jiggy, no necesito que me protejas, y menos de Jan. Lo sé. Tú puedes protegerte sola, eso es obvio, ya lo sé. El año pasado me ayudaste mucho y quería hacer lo mismo por ti. Pero está muy claro que fue un error. Somos buenos amigos. ¿Recuerdas que tú fuiste la que me ayudó a levantarme de la silla de ruedas? Chiquita, es mejor que no hablemos de esas cosas. Está bien. Solo quería que supieras cómo me siento. ¿Qué estás escribiendo? Bueno, solamente son ideas sueltas. Hay un poco de todo. Entiendo. Jiggy, será mejor que dejemos de vernos. Al menos durante una temporada. Y paremos un poco la promoción del libro. Te prometo que te daré un borrador del segundo muy pronto. Es que necesito estar sola durante un tiempo. Está bien. Ya verás cómo te sentirás mejor. Además, Jan ya se fue. No se fue. ¿No se fue? ¿Cómo que no? ¿Y dónde está?
Fue a ver a su madre. Quiere recuperar a la gente que dañó tanto. Uma ha estado muy preocupada por él. ¿Cómo lo sabes? ¿Ves a la señora Uma? No, pero me llamó varias veces. Hablamos por teléfono. ¿Por qué no me lo dijiste? Tú ya tenías bastantes problemas. No quería molestarte con los míos. ¿Comprendes? Bueno, pues no te entretengo más. Te dejo trabajar. Que te vaya bien. Hasta luego. Jan está aquí. Pasa, hijo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría! Estaba aburrida de estar aquí sola, así que me da gusto verte. Mamá, ¿te ves con Jigit cuando te aburres? Es lo primero que se te ocurre decirme. ¿Por qué me preguntas eso, hijo? Los han visto juntos. No lo entiendo, por eso quiero saber tu versión. ¿Qué relación tienes con él? Jigit está muy solo. Todos sus amigos viven fuera. Y Polen me pidió que cuidara de él. Nos vemos de vez en cuando. Además, lo único que hago es apoyar al hombre que mi hijo atacó. Es lo menos que puedo hacer. Deberías entenderlo. Además, ¿qué tiene de malo? ¿Y tú cómo te enteraste de eso? Dime. Bien, solo quería que me dieras una explicación. Nada más. ¿Quién me ha visto? ¿Quién, hijo? ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Es que se dedican a seguirme? ¿Qué quieren de mí? Porque no lo entiendo. No te enfades, mamá. Escúchame. Que no me gusta tu amistad con Jigit. ¿Entiendes? Hablamos luego. Jan se enteró que estamos en contacto. Traté de arreglármelas. ¿Cómo te fue con Sanem? Avísame. Hola. Hola, Jan. ¿Ocurre algo? Vino Jigit, pero ya se fue. Vino a disculparse por haberme pedido matrimonio. Y le dije que no importaba. No tienes por qué darme explicaciones. Por supuesto que no tengo por qué darte explicaciones. Solo quiero dejar las cosas claras. Pensé que te ibas por ahí. Por ahí. Yo voy por acá. Hola. ¿Uma Erdamar? Sí. Le traigo un paquete. ¿Puede firmar aquí? Claro. Muchas gracias. De nada. Oh, parece que está pesado. Gracias. Ahí con un moño y todo. ¿Quién la habrá enviado? Ay. Ha llegado el momento de mi diván, Uma. Ten cuidado.
Pareja, vigile ese lado. Yo me encargo de este de aquí. ¿Todo bien, 10-4? Sí, todo bien. Tuve un daño severo cuando fui a la guerra, pero todo bien. ¿El oído medio? Sí, en el oído medio, el tímpano, el martillo y la pata izquierda. Me pareció ver un movimiento en los arbustos. Puede tratarse de un sospechoso, Musa. ¿Me escuchas, 10-4? Afirmativo. Era un gatito. Acá están jugando. ¿Por qué no van a perder el tiempo a otro lado? Calla, Sanem. Te estamos protegiendo de esos tipos con palos. Somos tus guardaespaldas. Claro que sí. Tenemos mucha experiencia. Hemos estado en la cárcel. Somos tipos duros. Somos como Astalón y Wachengerer. Si te tocan un pelo, este y yo les daremos una lección que nunca van a olvidar. ¡Todo por la Sanem! ¡Somos indestructibles! ¡Todo por Sanem! Afirmativo. Bueno, tipos rudos, columpiénme. Claro, por supuesto. Despacio, más despacio. Y la mujer. Se van a tirar, despacio. Fuerte sin que se maree. Tiene que estar relajada. Despacio. Muy relajada. Debes confiar en nosotros. ¡Que más despacio! ¡Vamos a poner a prueba tu confianza! ¡Un terremoto, un tsunami! ¡Se van a tirar, despacio! ¡Una montaña rusa, una montaña rusa! ¡Disfrútalo! ¡Confía en nosotros! ¡Confía en nosotros! ¡Ahora te toca! ¡Ah! Oye, ¿qué haces? ¡Uf! ¿De dónde salieron? ¡No deberíamos haber dejado que se acercaran tanto! ¡Musa! ¿Me estás copiando? ¡Silencio! ¿Te copio? ¡10-4! Me alegra mucho ver que están todos reunidos porque tengo noticias para ustedes. Tenemos que reunirnos urgentemente. ¿Dónde está Jan? ¿Jan? ¿Está hecho a mano? ¡Dije! Parece a la blusa de no mi me abuela. Toques. Es suavecito. ¿Que no? Fin. Me gusta mucho cómo se siente. ¡Que no te me acerques, JJ! ¡Matino! ¡John! No quiere responder mis preguntas. ¿Viste cómo evade Beren, mis preguntas? ¿Qué pasa? Esta vez son buenas noticias. No te preocupes. Tendremos que hacer una reunión urgente. ¡Rápido! ¡JJ, rápido! Beren, te voy a despedir. Y lo haré con una sonrisa en la boca. Ni siquiera te vas a enterar te porque lo haré muy rápido. Como rueda de la fortuna. Al que le enviamos las muestras. Le gustaron mucho las cremas y quieren hacer un pedido enorme. Un gran pedido, ¿lo escucharon? Hay que ponerle nombre a la marca, ver lo de la patente, el lanzamiento, la promoción y hay que trabajar duro. Pero, Deren, deberías tener en mente que cuando entramos en acción las cosas normalmente suelen complicarse. ¿Y cómo vamos a enviar correos para solicitar la patente con una máquina de escribir, pero ni siquiera tenemos computadora? Porque siempre tienes que ser tan negativo. Sí, deja de ser pero negativo. Pero es que no tenemos. Sí, tienes razón. De hecho, no hay ninguna agencia. Aunque trabajara sin parar, no podría producir tantas cremas. En serio, ¿qué haremos ahora? Yo les ayudo. Es una gran oportunidad, Sanem. Te deshaces de los comerciantes locales y te conviertes en tu propia marca. Sé preparar presupuestos y conozco el material. Pero entras como socio. Correcto. Yo haré el marketing. También entras como socia, fantástico. Estamos listos. Aunque tenemos un pequeño problema. Sí, ya conozco tus pequeños problemas. Sí. Yo lo sabía de ser pequeño, sí. Si tomamos en cuenta costos de producción, sueldos, marca, patente, necesitamos más dinero. Con lo de la verdura no hay ni para empezar. Se encargarán JJ y Musa. Claro que sí, pues aunque claro. Cobraremos nuestros servicios, ¿verdad? Claro que sí, ya verás cómo lo conseguimos. Sanem, con tu permiso, me gustaría colaborar. Oh, eso sí es aportar. Tienes razón. Qué oferta tan generosa. 1,500,000 liras. Claro que no. Pues como préstamo. Olvídalo. ¡Acepta! ¡No puedes negarte! Sanem, ¿cómo puedes rechazarlo? ¡No tenemos computadoras! ¡Es una gran oportunidad! Estoy de acuerdo completamente. Además, no será tu deuda personal. Será la deuda de la empresa, nada personal. Vaya, vaya. Parece que las cosas han vuelto a cambiar. Todo el mundo está de acuerdo, pero nadie tiene en cuenta la opinión de Musa y Sengis. ¿Te parece bonito? Danos al menos nuestro 1%. Solo el 1% para cada uno. No pedimos más. También queremos ser socios. La verdad, nos conformamos con muy poco. Sí, el 1% para cada uno. Propuesta presentada y aceptada. No tienen que ser accionistas de todos los proyectos. Ya tienen el 1% de la empresa. Ya son jefes. ¡El 1%! ¡El 1%!
Lo siento mucho, pero no. Eres muy generoso, pero no lo aceptaré. Ok. Te felicito por tu nueva empresa. Oye, creo que... si quisiera ser socio... ¿Yo? ¿Socio? Claro. Tú sabes todo sobre este mundo. Eres el mejor en tu campo. Si te comprometes a quedarte y apoyarme... apoyarnos a todos en esto, pues yo aceptaría tu oferta ciegas porque nos vendría muy bien contar con tu ayuda. Bueno, desde el punto de vista profesional... Okay. ¿Cómo? Ok. De acuerdo. Ok. O sea, que aceptas. Claro. Muy bien. Perfecto. Genial. ¡Fantástico! ¡Qué bien! ¡Qué buenas noticias! ¡Qué alegría! ¡Hay que celebrar esto! Ajá. Y para nada me olvido de ustedes. También son socios de la empresa. ¿Lo dices en verdad? Pues eso hay que celebrarlo. ¡Qué notición! Cuando terminan de abrazarse, hay que trabajar. Karen, te voy a despedir. ¿No crees que se me ha olvidado? Muy feliz con todo esto. ¿Socio? ¿Socia? ¿Nos damos la mano? Claro. Ay. Hola, Rojita. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Y la lista de la compra? Si lo haces por nosotros, no te preocupes. Ya sabes que nosotros nos conformamos. Con que tú nos des pollito y proteínas, somos los más felices del mundo. No, no, es una lista normal. Además, no es nada importante. ¿Cómo? No sé si creerte. No, tú no, me ocultas algo. A ver, no, enséñamela, déjame. Por favor. Suéltala, no, por favor, no, Rojita, déjame. Por favor. Por favor, suéltala. No me ocultes nada. Por favor, suéltala. ¿Pero qué es eso? ¿Buen cuerpo? ¿Bonita voz? ¿Pero qué es esto, Rojita? ¿Qué escribiste? Hay un chico que me gusta. Ajá. Creo que me gusta de verdad. Y estoy analizando si se ajusta a mi criterio, si es alguien con el que quiero compartir mi vida. ¿Pero qué tonterías dices? ¿A qué viene tanto pragmatismo? Oye, me parece la tontería más grande del mundo. Y no me digas que no has aprendido lo que es el amor viendo a tus hermosos padres. ¿O es que lo has aprendido en los libros de economía? Eso es absurdo. ¿Qué es eso de comparar criterios? Dime, Dennis. ¿Eh? Hablo en serio. A veces me dan pena. Toda tu generación. Ay. Rojita, que no se te olvide. El amor no es de criterios. Carisma. Es carismático. ¡Trajimos las aguas locas! ¡Musa, eres el mejor! ¡Qué mesa tan bonita! ¡Gracias! ¡Musa, lo de poner porque quedaron deliciosas! ¿Fue idea tuya? Y tenemos que poner unas cuantas margaritas. ¡Musa, los frutos secos se ven deliciosos! Desde que iba en el colegio me sé esa preparación porque tú te mereces lo mejor. Eso lo preparé yo, ese platillo. ¡Margaritas para la señora Mirivan! ¿Acaso vino en camioneta, señora Mirivan? Buenas noches a todos. Buenas noches, galán. Ya te extrañábamos. Buenas noches. Buenas noches, hola. Buenas noches. Ven aquí, hola. Mi querida hija. ¿Cómo estás, suegro? Hermano. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Mirivan? Muy bien, gracias. Qué gusto verte por aquí. Qué gusto verte. Sí. Muy bien. ¡Ahí voy! ¡Ahí viene el pastel! ¿El pastel? ¡Ha llegado el pastel! ¡Bravo! 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 ¡Se ve delicioso! ¡El pastel! ¡Bravo! Lo preparamos nosotras. Sí, muy delicioso. Bien. ¡Qué hermoso pastel! Se ve rico. Bueno, socios, soplemos las velas. Entre todos. Socios, todos a soplar. Vamos. 3, 2, 1. Acércate, tú también. Tenías que tenerlos a todos, ¡bravo! JJ. ¡Bravo! ¡Qué alegría! Enhorabuena. ¡Sopla, sí, sopla! Vamos a sentarnos. Todos, todos, vengan a sentarse, claro. Todos. Señor Emre, me alegra verlo aquí. Felicidades por la empresa nueva. Gracias. Vamos. Vamos a comer. ¡Pero qué suertudos somos, eh! ¡Qué ¡Claro, claro, los dos! ¡Qué bueno! Hace como un año que no la veía tan feliz.
Me refiero a Sanem. ¿Te vas a ir? No. ¿En verdad lo prometes? Prometido. Pase lo que pase, ¿seguro que no volverás a irte? Estoy seguro. No volveré a hacer sufrir a Sanem. Pero solo somos socios. Ella lo quiere así. Muy bien. ¡Siéntense! ¡No estén parados! Ellos vendrán cuando quieran. A ver, esto no es posible. ¿Cómo pueden sentarse todos para celebrar algo así? ¿Vamos a bailar? ¿En serio? De acuerdo. Y la música, todos a bailar, ¿tienes vamos? ¡Tienes razón! ¡Espera, ay, espera un momento! Yo ¡es una buena idea! La música. ¡Yo me encargo! Fui ¡perfecto! Y en una ¡tú encárgate! Y es que yo me voy a encargar de todo, así que vamos a bailar como osos. ¡Muévanse! Llámame cuando llegues. Claro que sí. Y nos vemos. Yo también me voy. Hasta mañana. Buenas noches, Rojita. Denise. Adiós. Ya voy. Señora, sí, se van por la sombrita, ¿eh? Exacto. Hasta luego, mi querido JJ. Super amigo, ya me voy. Vigilando. Que descansen. Descansen todos. La verdad me encantó. Cuídate. Fue alguien parecido. Hasta luego, ya. Una gran fiesta. ¿Se te subió? Mira todo lugar. Ah, Jan, verás, es que me torcí el tobillo y quiero pedirte un favor, no puedo caminar. Si se lo digo a Bulut, me llevará cargando y no dejará de hablar. ¿Serías tan amable de llevarme, por favor? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde vas, señorita? Ah, a la casa de Sanem, no está lejos. Todo bajo control. Sí, ya vi. También me voy, ya se fueron todos. Pues sí, eso parece. ¡Ay! Cuidado, no te caigas. Sí. Entre que no hay luz y el suelo está lleno de cosas, es una trampa mortal. Sí, deja que te acompañe hasta la puerta. Sí, por favor. Bien. Fue breve. Sí. De allá para acá. Socio, buenas noches. Buenas noches, socia.
Hace mucho frío, no te vayas a resfriar. ¿Tú crees? Abrígate un poco. Muy bien. Es mejor prevenir. Eso es. ¿Te importa si me quedo un rato? No, adelante, siéntate. Las estrellas brillan mucho aquí, lejos de la ciudad. Así es. Me encanta. Las estrellas, por supuesto. ¿Estás segura que esta sociedad entre tú y yo funcionará? ¿Por qué? Sí, segura. Dijimos que nunca más volveríamos a estar juntos. Si tienes algún sentimiento, dilo abiertamente. ¿Qué quieres decir? Explícate. Si hay algo que despierte viejos sentimientos que tenías. ¿No? No, no lo creo. Ya no tengo ningún viejo sentimiento. ¿Ninguno? ¿En absoluto? Ninguno. De hecho, me siento relajada. Estoy muy tranquila. Esta sociedad es de lo más normal. Estoy muy segura de eso. ¿Todo está bien? ¿Estás segura? Tú no lo estás. Oye, quiero preguntarte algo. Como ya te dije, yo no siento nada por ti, de eso estoy segura. Pero puede que tú sientes algo por mí. Yo estoy muy tranquila, porque sé que no hay ningún viejo sentimiento que pueda despertarse. Estoy segura de mí misma. ¿Tú lo estás de ti mismo? Es que no puedo saberlo, solo tú lo sabes. Estoy segura de mí. ¿Tú sientes algo por mí? No, en absoluto. Nada de nada. Así que todo está bien. ¿Socia? Socio. Buenas noches. Buenas noches. No siento nada, dormiré como un bebé. Si tú sientes algo, avísame. Les he dicho muchas veces que revisen bien las fórmulas. ¿Por qué la gente no hace bien su trabajo y yo tengo que encargarme de todo? Ay, lo siento, amor, no te estoy dejando leer tranquilo. Es que nadie hace bien su trabajo. Da igual, te ves muy guapa cuando te enfadas. Bueno, quizá deberíamos dejar esto para mañana. ¿Mm? Mi amor, tengo demasiado trabajo. Cuando trabajaba para ti en la agencia era lo mismo. Sí, recuerdo cuando caminabas sin parar de un lado al otro de la oficina y me decías, señor Emre, ¿podemos hablar? Me encantaba oírte decirlo. Ahora debes compensarme con besos por todo ese trabajo. ¿Cuántos te debo? Unos 100. Hace mucho frío, no te vayas a resfriar. ¿Tú crees? Abrígate un poco, ¿de acuerdo? Es mejor prevenir. Claro. Eso es. Dilo abiertamente. Si hay algo que despierte viejos sentimientos que tenías. No. No hay nada de eso. Yo no tengo ningún viejo sentimiento.
Emre llamando. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va el nuevo trabajo? Muy bien. Ya sabes, me encantan los autos. Emre, ¿estás seguro que no necesitas dinero? Puedo llamar a algunos amigos si quieres un trabajo mejor. Te agradezco mucho que te preocupes por mí, pero la verdad es que no es necesario. De momento puedo solo. No te preocupes. Cualquier cosa te avisaré, ¿sí? Como quieras. Oye, ¿qué has hecho con respecto a Jigit? Ese tipo no tiene ninguna oportunidad. Deambula como un parásito. Sanem pronto se dará cuenta de eso. Espero que el detective me dé noticias. Todo llegará a su debido momento. Has cambiado mucho en este año. Igual tú. ¡Mi amor! Debo atender la llamada del amor. Te llamaré luego, ¿de acuerdo? Adiós. ¡Mi amor! ¿Qué pasa, amor? ¿Cómo me veo? Estás preciosa. Se me quitaron las ganas de ir a trabajar. Sí, ojalá pudiéramos escaparnos, ¿verdad? ¿Necesitaría algo de motivación? ¡El desayuno está listo! ¿Cómo no? Casi olvidaba esa voz. Sí, es mejor que vayamos a desayunar, te sigo. ¿Sanem? Hola. Hola. Buenos días. Buenos días, Sanem. Ah, te dormiste aquí, no te enfriaste, ¿verdad? Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a quitarnos los zapatos y caminaremos descalzas sobre la hierba y luego vamos a recargarnos de energía. Sanem, párate. Hagamos ejercicio. ¿Qué esperas? Levántate. Trabajemos la energía. Así se hace. Párate. Oye, bandido. Bandido, ¿qué haces? ¿A dónde crees que vas con mis zapatos? Bandido, no lo muerdas. Eso no es un juguete. Regrésamelo. La verdad es que esta época del año siempre me pone muy alegre, Senkis. El corazón se me llena de vitalidad y de energía positiva, ¿entiendes? ¡Ay, mamá! ¡Mi zapato! ¡No dejen que se escape! ¡Ven aquí, bandido! ¡Se llevó mi zapato! ¡Espera! 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 ¡Yo me encargo! ¡Suéltalo! ¡Ya llevo mucho rato persiguiendo! ¡Amigo, suéltalo, por favor! ¡No está entrenado! ¡Senkis, si quieres, ayúdame! Primero necesito tomarme un café para despejarme. Después jugaremos juntos todo lo que quieras. ¿Cómo que necesitas primero tomar café? ¿No puedes hacer nada hasta entonces? ¡Qué cliché tan absurdo, Senjis! ¡Tenemos trabajo que hacer! Oye, ¿te parece normal? Eres un buen chico, bandido. Gracias por soltar mi zapato, te quiero. ¿Cómo que gracias por soltarlo? Casi me rompe un brazo. Se lo saqué del hocico con fuerza. Bueno, entonces gracias a los dos. Creo que ya hemos hecho nuestro ejercicio matutino. Sí, aunque no es mi ejercicio favorito. Tener que luchar con bandido por un zapato, ¿eh? ¿Por qué se llama bandido? Yo le puse ese nombre. Pero si llamas bandido al perro, es normal que te robe tu zapato y se lo lleve, mujer. Lo raro es que no esté en la cárcel por llamarse bandido. Si quieres un perro educado, pues ponle solo vino. Ven, bandido. Ven aquí. Eso es. Lo rescatamos de una perrera, ¿sabes? ¿En serio? Sí, lo rescatamos de una perrera, Musa. Y se lleva nuestras cosas porque cree que lo vamos a abandonar, ¿entiendes? Se llama bandido y es un nombre que nos gusta mucho. ¿Te quedó claro, Musa? Bueno, vamos a dar un paseo. Ven, eso es. Pero espérame. Rojita, no me entendiste. Ahí voy. Nosotros también queremos a los animales. Esta Rojita me avergonzó. Esta chica es bastante dura. La verdad, me siento muy avergonzado. Pero de todas formas, pienso que bandido no es un nombre para un perro. Hay que ponerle Firulais o solo vino. Uy. ¿Será posible? ¿Papá? Leila, tu hermana no contesta mis mensajes. Me va a volver loca. ¿Qué estará comiendo en ese lugar? Si no encontró nada que comer, quizá murió de hambre y por eso no te contesta. Que descanse en paz. Muy graciosa. Cuando seas madre lo entenderás. Querida suegra, no se ponga así. ¿Por qué te preocupas tanto? Sanem es una mujer adulta. Si necesita algo, te llamará. ¿Por qué no te concentras en tu propia vida? Podrías fijarte más en lo que pasa a tu alrededor. Hija, ¿cómo quieres que me fije en lo que pasa a mi alrededor? ¿En qué quieres que me fije? Hace años que no hay cambios en nuestras vidas. Ay. ¿Ah, sí? Gracias por la parte que me toca, Mefkibé. Ah, el mismo. Bueno, disfruten su desayuno, chicos. Tengo que hacer un par de reparaciones en el desván. Aunque tu madre ya no se fije mucho en mí, yo sigo haciendo todo lo que me pide.
Bueno, voy a limpiar un poco todo eso. Que te aproveche el desayuno, Mefkide. Adiós, papá. ¿Necesitas que te ayude? No, gracias, Emre. Está muy guapo, ¿verdad? Papá tiene razón. Ya no le pones atención y tampoco te la prestas a ti misma. Solo te fijas en nosotras. A partir de ahora dejarás de ir tan seguido a la finca de Sané, ¿me entendiste? Mamá, tienes que empezar a cuidarte un poco más y a disfrutar de la vida. Podrías practicar algún deporte o ir a la estética. ¿Qué le pasa a mi cabello? Por el amor de Dios, hija, ¿por qué dices eso? ¿Me queda mal este peinado? ¿Debo cambiarlo? ¿No me queda bien? Ella no quiso decir eso. Se refería a cambiar cosas de la vida cotidiana. ¿Crees que debo hacer algunos cambios? Los cambios son importantes. Leila, creo que tenemos que irnos. Sí, mamá, no te obsesiones con los problemas de los demás. ¿Pero les gusta mi cabello o no? Solo dije que hagas cambios. ¿Y qué quieres que cambie? Estás obsesionada con la vida de los demás. ¡Ya basta! ¡Por favor! Ay. Hija. Dime, papá. Ve lo que encontré en el desván. Mira, son los instrumentos que tocabas cuando eras pequeña. No sé qué debería hacer con ellos. ¿Los tiro o los guardo? Los guardaste durante tantos años. Claro que los he guardado. No los regales ni los tires. Son un recuerdo bonito. Tal vez algún día los vuelva a tocar. A lo mejor los tocas con tus hijos, ¿eh? A lo mejor. Me encanta tu camisa. Deberíamos Gracias, quitarles chico. El polvo. Bueno, hasta luego, chicos. Vamos. Adiós, papá. Adiós. Te ves muy guapo. Y lo peor es que lo sabe, él lo sabe. Pero qué guapo se ve. Míralo. Chengis. Aún no te has tomado el cafecito, ¿eh? ¿Necesitas pastillas de cafeína para despertarte? Por favor, pareces muerto. ¿Eh? Es por las gafas. Voy a quitárselas. JJ. JJ. Vaya, Deren, estás muy guapa. ¿Qué te hiciste? ¿Te ves diferente? Buenos días. Buenos días. Ahora que la estrella está aquí, ¿podemos empezar? ¿Ha dicho estrella? Es que hoy estás muy guapa y brillas como una estrella, es lo que quiso decir Bulut. No sabe cómo expresarse. Ya sabes cómo son los hombres. No tiene idea de cómo hacer un cumplido. Sí, es cierto. Todos los hombres son iguales. Sanem, toda mi belleza te la debo a ti. Anoche me puse una de tus cremas antes de dormir y esta mañana tenía la piel tan suave como la de un bebé. Nuestro producto es más que excelente y tengo muchas ideas para comercializarlo. ¿Dónde está Jan, ¿Dónde está? Jan, sí, por ahí viene. Es tan guapo. Como tóxico. ¡Sanem! Pájaro soñador.